Bendiciones para todos y todas. Nos gozamos en esta ocasión al iniciar una materia más en nuestro curso de teología titulada Principios de Enseñanza Bíblica. Principios de Enseñanza Bíblica. Como líderes espirituales en nuestras correspondientes congregaciones en las que el Señor nos ha ubicado, prácticamente nuestra labor principal es la de la enseñanza de la Palabra de Dios. Entonces, eh, esta materia, estoy seguro, nos va a ser de mucha ayuda, de mucha ayuda. Este, prácticamente es a lo que nos dedicamos. Eh, y no solamente cuando nos congregamos con nuestros hermanos, sino cuando tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios con otras personas. Siempre vamos a hacer lo mismo, enseñar la palabra del Señor. Por lo tanto, para hacerlo eficientemente, necesitamos conocer los principios básicos que rigen eh, la enseñanza. En nuestro caso lo haremos desde la perspectiva de las siete leyes de la enseñanza. Las siete leyes de la enseñanza. En eso nos vamos a basar. Hay siete leyes universales que rigen la enseñanza. En forma general, no solamente la enseñanza de la Biblia. Solo que nosotros la enfocaremos en este caso en lo que es la enseñanza de la palabra de Dios. Pero estas leyes, estos principios de enseñanza rigen eh, también para la enseñanza secular así que eh, puede ayudar mucho a maestros eh, profesores eh, porque va a recordarles algunas de las cosas que seguramente ya vieron en su preparación cuando se cuando estudiaron para docentes eh, pero algunas otras tal vez no hayan mirado algunos puntos y eh, Pueda hacerles de mucha ayuda. Ese es el, el deseo de este servidor. Bien, eh, tendremos algunos libros de lectura auxiliar. Estaremos mencionándoselos en otras de las secciones más adelante. Eh, serán aproximadamente tres, cuatro libros los que les tocará leer eh, como material eh, auxiliar. Eh, nos llevaremos mínimo, mínimo, tenemos que cubrir. Para que abarquemos lo básico de esto, por lo menos unas 20 horas de clase, que serán una, unos 40 videos aproximadamente, posiblemente cobramos algunos más, pero eh, mínimo eso, eh, para que podamos extraer al máximo posible lo que podamos, las lecciones de estos principios. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud antes de iniciar la clase? Recuerden que están en la total libertad de participar, preguntar, opinar, eh, para estar seguros de que los conceptos están transmitiéndose. Y también las personas, eh, hermanos y amigos que miran estas clases, estos videos, eh, siéntanse en la total libertad de participar, opinando, preguntando. Eh, Participando de diferentes formas a través de los medios que están en la pantalla, el correo electrónico, eh, los teléfonos, eh, WhatsApp, en fin. Siéntanse libres para hacerlo. Bien, no hay preguntas, inquietudes, entonces iniciamos. Pueden anotar lo que. Puedan ir anotando porque no, no podrán anotar todo porque tendría que ir muy despacio y no llevaría mucho tiempo. Pero recuerden que la idea es que este material puede estar en PDF dentro de pocos días también en nuestra misma página. Allá estará para que puedan tener las dos cosas, el video y el material en, en texto. Pero si anotan todo lo que puedan, va a grabárseles más. ¿okay? La mejor forma de entender lo que es la educación y su proceso pedagógico es observando cuidadosamente a un niño a fin de aprender de él este proceso. Esto es así porque la educación en su sentido más amplio abraza todos los pasos y procesos por medio de los que el infante se transforma gradualmente hasta llegar a ser hombre cabal. E inteligente. Si observamos a ese infante, veremos que posee un cuerpo humano completo, con sus manos, sus pies, sus ojos, todos los órganos de sentido, de acción, de locomoción, y sin embargo, él yace allí desvalido en su cunita. Se ríe, llora, siente, tiene los atributos de los adultos, pero no sus poderes. ¿En qué se diferencia este niño del hombre? Sencillamente en que es un niño. Su cuerpo y sus miembros son pequeños, débiles y sin que pueda usarlos voluntariamente. Sus pies no están ejercitados a caminar. Sus manos no tienen habilidad. Sus labios no pueden pronunciar palabras. ¿Cuánto nos gozamos cuando empiezan a pronunciar las primeras, verdad? Y nosotros decimos que dicen tal cosa porque se nos parece lo que están diciendo, quién sabe qué estarán diciendo, a veces calza con lo que pensamos, pero eh, no están equipados todavía para enunciar palabras claras, sus ojos no se fijan todavía, etcétera. El mundo al cual ha venido le rodea y es para él misterioso y desconocido. Todo esto sucede porque él aún no ha llegado al crecimiento para el que está destinado. Es ignorante. Esto es sin ideas adquiridas. Y sobre estos dos hechos descansan las dos nociones de la educación. Uno, el desarrollo de las capacidades. Y dos, la adquisición de experiencia. Muy importante entender esto. Esto es la base. Las, los dos puntos claves, los dos hechos sobre los que descansa la educación, la enseñanza. Número uno, el desarrollo de las capacidades. Y número dos, la adquisición de experiencia. La primera, el desarrollo de las capacidades, es. La madurez del cuerpo y de la mente a su cabal desarrollo y poder. La segunda, la adquisición de experiencia, es el proceso por el cual se provee al niño con la herencia de la raza. Basados en estas dos formas de la ciencia de la educación, encontramos que el arte educativo es dual. El arte de preparar y el arte de enseñar. Estas dos cosas, el cultivo de las capacidades y la transmisión de experiencia, forman reunidas el trabajo del maestro. Estas dos grandes ramas del arte educativo, la preparación y la enseñanza, aunque parecen separadas en idea, son inseparables en la práctica. Solamente podemos preparar por medio de la enseñanza. Y enseñamos mejor cuando mejor nos preparamos. ¿Vemos la relación? Por esa razón es que el apóstol Pablo, al instruirnos sobre la necesidad de ser enseñados en la palabra de Dios, lo hace desde esta perspectiva, como si fuéramos niños. Así, por ejemplo, leemos Efesios 4, 11 al 13. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De paso, tal vez sea bueno aclarar aquí que tal vez alguno esté preguntándose por qué leí allí pastores maestros y no pastores y maestros, como está en la Reina Valera 60 y en la mayoría. Es que en el texto griego esa es una frase eh, que, es, eh, que hace referencia a un solo grupo. No es pastores y también a maestros, sino pastores que son maestros. Ese es el sentido detrás del de término griego. Pastores maestros. ¿Por qué enfatizo esto? Porque según la Biblia, el pastor no lo es si no es maestro. No se es pastor si no se es maestro. Porque la función básica del pastor es equipar a la grey en la palabra del Señor y no puede equipar a la grey si no sabe enseñar. Hay otras funciones del pastor, pero esa es la básica. Entonces... Repito, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De suma importancia entonces es tomar en cuenta aquí que la función del pastor maestro es cuál? Equipar a sus alumnos con un objetivo en mente. Transmitir a estos el proceso, aprendizaje a través del cual ellos puedan hacer suyo el carácter de Cristo. Eso es lo que dice el texto. ¿Cómo? A través del conocimiento personal de nuestro Señor que los motivará y capacitará para la transmisión de su carácter a sus propias vidas. ¿Y dónde están aquí los elementos clave de la educación o de la verdadera enseñanza? ¿Cuáles eran? Preparación y enseñanza, en dos palabras. Están en el versículo que sigue. Cuando estos dos elementos ya se han dado, entonces el alumno ha dejado de ser niño para convertirse en un oyente maduro, dice el, el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Podemos ver el propósito de la enseñanza de la Biblia? Que el creyente deje de ser niño y se convierta en un adulto. Que madure. ¿Para qué? principalmente para que adquiera el carácter de Cristo, que entre en el proceso de la adquisición del carácter de Cristo. Pero hay otros objetivos que vienen también a agregarse, como cuál no ser engañado fácilmente. Las iglesias instruidas, equipadas por pastores maestros, no son engañadas, no son arrastradas por la herejía, porque han sido entrenadas, para conocer y estudiar por sí mismos la palabra de Dios. Y eso es lo que pretendemos que, que pueda lograr o, o ayudar a lograr esta clase, esta materia, eh, en cada uno de nosotros, como líderes de nuestras congregaciones. Precisamente cuando los alumnos han pasado de su condición de niñez, pedagógicamente hablando, se ha iniciado el elemento principal de la enseñanza, el crecimiento, que detallaremos en la primera de las leyes que estudiaremos. El apóstol dice en los versículos 15 y 16, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Ahora bien, para que el proceso enseñanza, aprendizaje, se dé y alcance su objetivo, el compromiso es doble tanto del maestro como del alumno. Ah, un paréntesis, aquí me preguntaba uno de los hermanos si estas leyes pueden también aplicarse en el hogar, al enseñar a nuestros hijos. Por supuesto que sí, claro que sí, definitivamente sí. Aplican, 100%. Y vamos a ir mirando cómo si aprendemos realmente como debiéramos aprenderlo o aprenderlos, estos principios, y los aplicamos también en nuestra enseñanza, en nuestro hogar, a nuestros hijos, eh, veremos maravillas como resultado de eso. Porque todas estas leyes se desprenden de la forma en la que enseñó Jesús y los apóstoles que fueron sus discípulos. Aplicaron lo mismo porque aprendieron del maestro. Entonces estaremos aplicando los principios que utilizó Jesús. Por eso es que está garantizado que son 100% efectivos. Okay. Eh, bueno, pero ¿y cómo hacerlo si nosotros no nos reunimos para una clase con nuestros hijos? Pues debiéramos. Debiéramos, igual. Sí, no hay ningún problema en eso, al contrario. Es necesario hacerlo. Son nuestra primera congregación y de la que primero tenemos que dar cuenta antes de la congregación grande. Así que sí, hermano Freddy, sí, aplican 100% al hogar. Bueno, eh, decíamos que esto involucra un compromiso doble para que pueda darse. Compromiso por parte del maestro. Y compromiso por parte del alumno. Ambos necesitan cumplir su función. Y en el caso de las familias, padres y alumnos, los dos, eh, padres e hijos. El maestro, enseñar. Y el alumno, aprender. Ese es su compromiso. No olvidando que el maestro en ese proceso siempre sigue aprendiendo. Vamos a ver cómo ese punto es clave. A manera de ejemplo tenemos un caso en la Biblia donde el compromiso no se estaba cumpliendo por parte de los alumnos, lo que hacía que el proceso de enseñanza se detuviera en cuanto a alcanzar su objetivo, aun cuando se contaba con el mejor de los maestros de la época. El caso lo tenemos con los hermanos de Galacia. No habían entendido la función del alumno en el proceso de la enseñanza. Y por lo tanto estaban estancados. No habían salido de su condición de niñez espiritual, intelectual también. Y prácticamente hablando, es decir, en la vida práctica. Sobre ellos el apóstol Pablo se expresó así. Hebreos 5, 11 al 6, 1 a. Acerca de esto, el ministerio sumo sacerdotal de Cristo, tenemos mucho que decir. Noten, noten cómo aparecen todos estos principios que estamos mirando de inicio aquí. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho, tardos para oír. Porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. ¿Por qué? Por el uso. Tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Notemos aquí tres elementos de los que fueron señalados ya como el fundamento de la enseñanza eficaz. Número uno. La enseñanza inicia mirando al alumno como a un niño. Número dos, la capacitación y la enseñanza deben ser absorbidas por el alumno. Si éste no participa activamente en el proceso enseñanza-aprendizaje, aprendiendo, el proceso no se da. Y tres, la meta final de la enseñanza de la palabra de Dios es la adquisición del carácter de Cristo, la perfección cristiana. Para eso enseñamos la Biblia. Para que de una u otra forma las personas que escuchen nuestras exposiciones de la palabra de Dios sean instruidas en cuanto a cómo adquirir el carácter de Cristo y ser salvos y finalmente entrar en el reino de gloria del Señor con esto en mente estamos en condiciones para introducirnos en el análisis de las siete leyes de la enseñanza a través de las cuales se pueden concretar cumplir los dos objetivos claves del proceso enseñanza aprendizaje a saber preparación y enseñanza que dichas leyes comprendidas y aplicadas por cada participante de este curso de preparación para pastores maestros, puedan alcanzar el objetivo deseado, es nuestra misión, nuestro anhelo, el de equipar al cuerpo de Cristo, la iglesia, para el cumplimiento de su ministerio, de su misión. Ese es el más caro anhelo del autor de este. Seminario, este servidor. Con eso en mente, vamos entonces a la primera ley de la enseñanza. Bien, empezamos con la primera ley de la enseñanza, la ley del maestro. La ley del maestro. Eh, si la quieren, en la menor cantidad de palabras para aprender la más fácil. Conocimiento en continuo crecimiento. Conocimiento en continuo crecimiento. Esa es la primera ley del maestro. La declaración de esta ley. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. El maestro debe conocer lo que ha de enseñar. Hendrix, uno de los mayores especialistas en este tema en la actualidad, lo expresó así. Lo expresó así esta ley. Si usted cesa de crecer, ah, refiriéndose al maestro, si usted cesa de crecer hoy, Cesa de enseñar mañana. ¿Okay? Si usted cesa de crecer hoy, cesa de enseñar mañana. El maestro eficaz inicia con éxito su labor pedagógica si nunca olvida lo siguiente. Como individuo creado, soy un ser en desarrollo. Por lo tanto, me rige la ley del crecimiento y del cambio. Así que mientras vivo, aprendo. Y mientras aprendo, vivo. Ni la personalidad ni la metodología pueden tomar el lugar del principio del crecimiento. Esta ley implica que como maestro, Primeramente soy alumno, estudiante entre estudiantes. Estoy perpetuando el proceso de la enseñanza. Todavía estoy en el camino y siendo estudiante nuevamente. Como maestro mi, miro el proceso educativo a través de un par de ojos personales y radicalmente nuevos. De esta ley se desprende la filosofía de que como maestro no he llegado todavía. Tengo que continuar creciendo y cambiando conforme al nuevo conocimiento que voy adquiriendo. La falta de crecimiento inhabilita el correcto funcionamiento de las facultades básicas de los seres vivos. Sin crecimiento, el proceso vital, básico de la enseñanza, se detiene, se estanca y muere. Sin crecimiento no puede haber enseñanza. No se puede dar lo que no se posee. Nadie puede dar lo que no tiene tampoco el maestro. Por lo tanto, la primera ley del maestro es, entonces en una palabra, crecer. Crecer. O Esa es la primera ley. Crecer. Como maestro de asuntos espirituales, me corresponde enseñar a otros la palabra de Dios. Y aunque ella no cambia, mi comprensión de ella, sí, de la palabra. Porque soy un individuo en desarrollo, por tanto no puedo dejar de crecer en el conocimiento de ella. Las bases bíblicas para la ley del crecimiento. Bueno, el ejemplo del maestro por excelencia, Jesús, nuestro Señor. Lucas 2:52. Y Jesús. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí tenemos, si no tuviéramos más bases bíblicas, tenemos la suficiente ahí, pero tenemos más. ¿Okay? Se nos fue el tiempo, quedamos aquí y continuamos en la próxima.